Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista especial que tenemos en el canal 28 de la ciudad de Chihuahua con la visita del senador de la República, Javier Corral, quien le vamos a preguntar, llegó hoy, Javier, bienvenido al estudio del canal 28. Gracias, Sergio, un saludo a todo el público televidente de canal 28. Llegó hoy al Senado de la República, finalmente, la iniciativa presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles son, cómo podrías describir así en general esta iniciativa con pocas palabras para ir desmenuzándola? Bueno, en primer lugar te doy una valoración política de entrada sobre la presentación de esta iniciativa. Me parece realmente una contrarreforma. Estamos ante una regresión política en materia de telecomunicaciones a partir del planteamiento del presidente de la República. Y de plano, hemos entrado en la segunda temporada de la ley Televisa. Se le asemeja muchísimo en varias de las pretensiones que entonces tuvo la televisora con aquella reforma a la ley de radio y televisión y telecomunicaciones que fue impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una pena que el presidente de la República presente este proyecto, porque se arrepiente, se rinde Peña Nieto a menos de 2 años de su gobierno, frente al poder de la televisión, al que en el mundo presumía tratar de combatir con reformas de carácter legal. Llegó la iniciativa y es prácticamente la misma que había circulado días anteriores como un anteproyecto filtrado a los medios de comunicación. Pues tiene muchas medidas contrarias a la Constitución. Los avances de lo que significó la reforma constitucional, ¿hay una regresión entonces en automático? Hay una verdadera negación de muchos de los avances de la reforma constitucional. Yo no salgo de mi asombro al leer el proyecto de Peña Nieto. Me resulta un absurdo, porque se trata de un enorme error histórico del presidente de la República. No digo que he sido ingenuo al pensar o al conceder un talante democrático al nuevo gobierno priista en la presidencia de la República. Sé del carácter autoritario intrínsecamente, sobre todo en las cúpulas decisorias. Tampoco creí nunca que Peña acompañaba la reforma constitucional en telecomunicaciones por una profunda convicción democrática o transformadora del país. Fue un acto de audacia política. Concurrió al Pacto por México a acompañar esta, quizá la más relevante de las propuestas de la oposición en el Pacto por México. Sin duda es la reforma constitucional más importante del Pacto por México que planteó la oposición. Pero yo creía que por lo menos Peña se iba a mantener en lo que fue su cálculo político. A través de una reforma como esta, señalar con toda claridad que el vértice del poder en México es el presidente de la República, no el presidente de Televisa. Pero da marcha atrás, se rinde y permite que la empresa Televisa redacte la iniciativa que nos ha llegado este día al Senado de la República. Digo que redacte porque está ahí de nueva cuenta la pluma de Televisa en este proyecto. Y obviamente pues, se refleja en el gran desequilibrio regulatorio que tiene la iniciativa en el sector de la radiodifusión y en el sector de las telecomunicaciones. ¿Eso es lo más delicado que tú ves, lo más grave de lo que es máxima injusticia, por llamarlo de alguna manera? A ver, realmente la iniciativa está plagada de insuficiencias, ignora muchos de los mandatos que el constituyente le dio al Congreso para la legislación secundaria, tiene múltiples problemas incluso de concepción, de definiciones, pero evidentemente que a lo largo del proyecto se desarrolla un desequilibrio regulatorio, un trato desigual al dominante de las telecomunicaciones frente al dominante de la televisión. ¿Por qué no nos explicas
para la gente que nos está viendo, ¿quién es dominante en telecomunicaciones? ¿Qué significa el área de telecomunicaciones para dominante en radiodifusión? Entender la gran diferencia que hay. Que en el proyecto pues se habla de preponderante. Me refiero preponderante en telecomunicaciones a la empresa telefónica que ha ejercido un poder en el mercado de este sector, que es Teléfonos de México, Telmex, Telcel, y en materia de radiodifusión, en materia de televisión, Televisa. Mientras que a las empresas de Slim se le imponen las medidas necesarias, y diría yo las correctas, en términos de los niveles de concentración que tiene y de cómo ha venido generando sobre el mercado de la telefonía, tanto fija como móvil, pues acaparamiento e imponiendo las condiciones que quiere. Al contrario de estas medidas que se le imponen a las empresas de Slim, a la televisión se le trata con mucho beneficio, con mucha, diría yo, protección. Está clarísimo que el proyecto favorece a las televisoras. Esto lo detectamos en dos artículos concretamente. Si alguien ya tiene posibilidad de entrar, mi página de internet ya está la iniciativa de Peña Nieto, www.javiercorral.org. Pueden ir a comparar las medidas que se le imponen al preponderante en televisión en el artículo 264 con relación a las medidas que se le imponen al preponderante en telecomunicaciones en el artículo 265. Principalmente, ¿cuáles son las diferencias entre estas medidas a ambos? Pues que en realidad las de la televisión son irrelevantes. Prácticamente son medidas a las que está obligado cualquier concesionario. Diría yo que dos o tres medidas son importantes. Todas las demás son irrelevantes. No van a hacer realmente que Televisa tenga reglas asimétricas en materia de su comportamiento monopólico. O sea, ¿verdad? No lo desarticula el monopolio de la televisión. No, claro que no, le permite mantenerse, incluso le permite mantenerse ajeno a una declaración de preponderancia muy importante que es la televisión de paga. Porque a lo largo de todo el proyecto de Peña se pretende declarar preponderantes solo a un agente por sector. Sector de telecomunicaciones, sector de radiodifusión. Cuando la Constitución, en el artículo 28, habla de mercados, e incluso en el transitorio de la reforma constitucional, en el octavo, habla de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. ¿Por qué digo que en el 28 constitucional se habla de mercados? Pues porque dice que el preponderante va a ser medido en términos de capacidad de red, de tráfico, de número de suscriptores, de audiencias, para en una participación mayor al 50%, medida en estos criterios. Cuando habla de suscriptores, pues está hablando de televisión de paga. Claro. Uh-huh. Y entonces el proyecto entra a formular un modelo tramposo, ¿no? Es decir, solo puede haber un preponderante en el sector de las telecomunicaciones y luego solo puede haber un preponderante en el sector de la televisión, de la radiodifusión. Esto no es así. Hay incluso artículos dedicados a Televisa, regalos claros. Ahora me refiero, por ejemplo, al artículo 276 del proyecto, supuestamente de medidas a favor de la competencia económica, pero en donde se le autoriza a Televisa la concentración de más participación en cable, por ejemplo, en televisión de paga. Ese es un artículo que se ha escrito para que Televisa pueda comprar Cablecom sin tener problemas, en términos de que se le determine una concentración o una preponderancia en el mercado de la televisión de paga. Hay medidas muy dedicadas a proteger a la televisión. La gran ausencia son los límites a la concentración de frecuencias. No hay nada en la ley secundaria. Nada. Irrelevantes las medidas en materia de propiedad cruzada de medios. No hay medidas para la desinversión, que son mandatos constitucionales al IFETEL. En realidad se ha planteado, se han diluido estas medidas. Por ejemplo, el modelo de multiprogramación que plantea, esto es, canales adicionales a los que ahora tienen, por virtud de la convergencia digital, de la compresión digital, en términos de la convergencia tecnológica,
pues un modelo de asignación automática. Los concesionarios dirán cuántos canales desean multiprogramar sin contraprestación alguna. Un modelo absolutamente contrario a la Constitución, que dijo en un transitorio cuáles son los criterios para acceder a la multiprogramación, no solamente en términos de su impacto en la competencia frente a las concentraciones, sino también en atención a la pluralidad, a la diversidad de contenidos, a los principios consagrados en el artículo 6 y 7 de la Constitución, precisamente para asegurar el derecho a la información de los mexicanos. Esta asimetría, diría yo, este desequilibrio regulatorio, no solamente se da en materia de competencia económica, se da también en materia de contenidos, en donde el proyecto tiene realmente cosas muy penosas, diría yo, ¿no? Para un gobierno pues, que se precia de, o que presume en el mundo ser otra cosa, ¿verdad? Se le regresan, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación la vigilancia de contenidos. Cuando la Constitución estableció que el Consejo Consultivo del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría a cargo la vigilancia de los contenidos en radio y televisión. Al secretario de Gobernación se le concede la administración de los tiempos de Estado. Se ignoran los principales criterios que la Constitución dio, los transitorios de la Constitución, para regular la publicidad. En realidad, incluso hay redacciones tramposas en materia de publicidad. Pretenden determinarla por el tiempo total de programación. Y no por hora, ¿verdad? Y no por hora. Uh-huh. Y no por hora. Es omisa la iniciativa de Peña en considerar los criterios que la reforma constitucional dio para el sistema de medios públicos, tanto para los de uso público como para los de uso social. Se le vuelve a cerrar el paso a los medios de uso social para que puedan comercializar, por lo menos en un porcentaje menor, sus contenidos. Y a los medios públicos también. Y a los medios públicos. Uh-huh. En realidad, se le protege a la televisión comercial su mercado publicitario, ¿verdad? Entre comillas, su mercado publicitario. Porque está trazado también para en eso proteger al duopolio de la televisión. Bueno, pero si tenemos una iniciativa que va en contra de las disposiciones constitucionales, esto no es motivo de aprobarse, así como están, acciones de inconstitucionalidad. Mira, yo creo que donde vamos a terminar realmente, Sergio, pues va a ser en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobierno de Peña presentó esta iniciativa porque ya de tener acuerdo con algún grupo de senadores. Yo no descarto, lo debo decir, que consiga algunos votos entre senadores del PAN y a lo mejor algunos senadores del PTE y del PRD. A lo mejor van a ser pocos, pero consigue una mayoría. Porque no se hubiera aventado Peña una retractación de este tamaño si no tuviera configurada una mayoría. Hoy mismo, Emilio Gamboa ha advertido que la iniciativa de Peña Nieto se va a aprobar en este periodo. Hasta el 30 de abril, el plazo. Así es, pero se va a aprobar, está hablando de las dos cámaras, ¿no? O sea, quiere decir que se la van a aventar pronto en el Senado, ¿verdad? ¿Por qué puede ofrecer Gamboa públicamente eso? Pues porque debe tener algún acuerdo con alguien. A mí me preocupa de manera particular cómo algunos actores del PAN, senadores, han celebrado la iniciativa de Peña Nieto. Pero también me causa una gran esperanza y debo decir, me causa una enorme satisfacción como panista, la definición indiscutible que ha tenido la presidenta nacional del PAN, Cecilia Romero, que junto con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, han salido a rechazar contundentemente los términos de esta iniciativa que traiciona el espíritu y la letra de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Para mí es verdaderamente motivo de enorme satisfacción que una mujer, la primera mujer, que está al frente del PAN, uh-huh,
pues tenga esa decisión y firmeza para señalar con toda claridad el incumplimiento que hace Peña a una de las reformas más importantes del pacto. Y qué bueno que el PRD también ha salido, junto con el PAN, a descalificar esta iniciativa. Viene una enorme batalla en el Senado. Una batalla que, insisto, a lo mejor terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es un vuelco histórico grotesco, diría yo hasta vergonzoso. Hace 8 años estábamos luchando en la Corte para echar abajo varias de estas mismas pretensiones. Qué desalentador para el país que nos vuelva a suceder una cosa así, que se vuelva a colocar el interés estrictamente mediático, partidista, político, electorero, en la relación con la televisión. Es, ahora sí que es muy, muy frustrante que se nos regrese la historia de esta manera, cuando pensábamos que habíamos dejado atrás ese episodio tan vergonzoso de sometimiento de la clase política a los amos de la televisión en México. Ahora, tú has hablado de este desequilibrio entre telecomunicación y radiodifusión, pero también al IFETEL se le quitaron facultades. Ah, bueno, ahí es donde está otro de los... Todo, ¿no? A ver, ahí es donde está otro de los problemas mayores de este proyecto. El artículo 27 constitucional introdujo al Instituto Federal de Telecomunicaciones como el órgano quedaría desde las concesiones hasta vigilar los contenidos en radio y televisión. Y el 28 lo dotó de muchas facultades. Un órgano constitucional autónomo encargado de administrar el espectro, de regularlo, con facultades reglamentarias, de sanción, competencia exclusiva en materia de competencia, facultades exclusivas en materia de competencia económica. Un órgano realmente sólido, pues para poder regular un sector multimillonario que atraviesa intereses políticos. Pues a través de la ley, el Ejecutivo Federal quiere devolverse facultades que no le corresponden. Diría yo que hay una invasión de facultades al IFETEL, unas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, ahora resulta que hasta en el concesionamiento de posiciones orbitales satelitales va a ser la SCT la que decida, cuando el 27 claramente señala que en materia de concesiones es el IFETEL el órgano encargado de ello. Luego, toda la parte de contenido se la pasan a la Secretaría de Gobernación, ponen a expensas de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria toda esta actividad reglamentaria del IFETEL, en muchos procedimientos y plazos someten al IFETEL a solicitudes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hay pues una invasión mayúscula de facultades al IFETEL, violentando pues su carácter de órgano autónomo. Pero ahí el IFETEL tendría en un momento dado la posibilidad de interponer una controversia constitucional porque se le están invadiendo sus facultades. A ver, lo único que podríamos esperar del Instituto Federal de Telecomunicaciones, si efectivamente estamos ante un órgano que se respeta a sí mismo y que hará valer su mandato constitucional, de aprobarse la legislación en estos términos, por supuesto que el IFETEL tendrá que presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por invasión de competencias, conforme la fracción primera del artículo 105 de la Constitución. Y nosotros, los senadores, o los diputados, o ambas formaciones de legisladores, tendríamos que presentar una acción de inconstitucionalidad, también bajo el 105 de la Constitución, pero aquí bajo la fracción segunda. ¿Habría la tercera parte que requiere la Constitución para interponer? ¿Tú has visualizado que en un momento dado existiera la tercera parte de diputados o senadores para interponer ese recurso constitucional? A ver, yo creo sinceramente que en el Senado podríamos juntar
entre senadores del PRD, del PT y senadores del PAN, el número de 44 senadores que se requiere para interponer la acción de inconstitucionalidad. Es una tercera parte. Quizá es más fácil conseguir la acción de inconstitucionalidad en la Cámara de los Diputados. ¿Ah, sí? Sí. Por número de senadores. Incluso por la misma conformación de fuerzas del PAN en la Cámara de Diputados. Porque yo no descarto que esta iniciativa traiga algún acuerdo con un sector, a lo mejor minoritario, pero algunos senadores del PAN, para sacar adelante este proyecto. Así ha pasado en otras ocasiones. Hay que recordar que la ley Televisa, hace 8 años, salió fruto de una negociación que se produjo precisamente entre el PRI y una parte del PAN. Hubo otra parte del PAN que nos opusimos y le impugnamos. Casi, casi nos dividimos. Pero los diputados no, los diputados fue... No, los diputados fueron la Cámara de Origen, ¿no? Y ahí se votó todo a favor. Claro. Fue una de las negociaciones que hizo Calderón en torno de su campaña presidencial. ¿La pueden repetir? No lo dudo. Lo más importante que tenemos hoy como partido es lo que ha señalado nuestra presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Esta iniciativa es contraria al espíritu y a la letra de la reforma constitucional en telecomunicaciones. Yo digo es una burla. Yo agrego es una traición al pacto, a la Constitución mexicana, que Peña protestó cumplir y hacer cumplir. Si nos permite, Javier, vamos a ir a una pausa. Sí, cómo no. Vamos a una pausa y regresamos con más platicando con el Senado de la República sobre esta iniciativa que ha presentado el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en materia de telecomunicaciones. Regresamos. Estamos de regreso con la entrevista con el senador de la República, Javier Corral, quien nos está hablando de esta iniciativa que ha presentado el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en materia de telecomunicaciones. Javier, ¿qué con las concesiones? ¿Cómo viene esta iniciativa de ley, en cuanto a es la concesión única para materia comercial, para fines públicos y fines sociales? Mira, en primer lugar, ahí hay una... también una medida para tratar de diluir algo que la Constitución estableció con toda claridad. Primero, 6 tipos de uso de la concesión. Como todos, como tú y los que estamos alrededor de esta reforma sabemos, todo se homologó a la figura de la concesión. Concesión única. Bueno, primero la figura de la concesión. Todo será concesión. Porque antes eran permisos. Antes eran concesiones y permisos. Ahora se dice que todo se homologa a la figura de la concesión. Y la Constitución reconoció 6 usos. El uso comercial, el uso privado, el uso público, el uso social, el uso indígena y el uso comunitario. Claro. La reforma habla de 4 usos. Y en el uso social... subsume a las comunitarias y a las indígenas, cuando en realidad tienen un régimen distinto o deben de tener un régimen distinto de autorización. Más fácil, más expedito. Es absolutamente inconstitucional pedirle a las radiodifusoras indígenas que acrediten los ingresos que van a tener por los siguientes años, su capacidad económica para... sostenerse. Es como si a Televisa o Azteca el Estado les dijera, a ver, me tienes que asegurar cuántos ingresos publicitarios vas a tener por los siguientes años para poderte autorizar tu concesión. Claro. Entonces, hay primero un desdibujamiento de estos 2 usos, pero luego hay una serie de diferenciaciones. Por ejemplo, la duración de las concesiones para radio y televisión. Comercial. Comercial. Se van a 20 años. 15 para las de uso
público y social. Pero si las comerciales pasan a la figura de la concesión única, esto es para dar todo tipo de servicios, en términos de servicios convergentes dentro de su propio espectro, se las dan a 30 años. Y en caso de las concesiones comerciales, con refrendo automático, sin mayor condicionamiento alguno. Esto evidentemente es una medida contraria, pues, no solamente a la rectoría del Estado en este tema, sino también a la propia competencia. Pues quieren mantener agandallado el espectro por muchos años, sin procesos de nueva ponderación de sus propias condiciones, si han cumplido o no los requisitos señalados por la ley o por los títulos de concesión. Esta situación desalienta a los nuevos que vayan a solicitar concesiones en esta convocatoria que se ha hecho. Pues es que en realidad todo este esquema está pensado para desalentar. A ver, hay que decirlo con toda claridad. Uno de los temas torales vinculado a la licitación de dos nuevas cadenas de televisión es el tema de la multiprogramación. ¿Con qué músculo financiero, tú que eres un productor de contenidos en televisión, deben venir dos nuevas cadenas de televisión para poder multiprogramar incluso su canal base más otros cuatro que podrían ser cinco canales, frente a 30 canales que van a tener el duopolio de la televisión? Porque tienen, solo en el Distrito Federal, Televisa, cuatro frecuencias. Tiene el 2, tiene el 4, tiene el 5 y tiene el 9. Azteca tiene el 7 y tiene el 13. ¿Sí? La convergencia tecnológica a través de este fenómeno que digo de compresión digital ha permitido que quien hoy tiene una frecuencia de televisión pueda en su mismo espectro, por virtud de la multiprogramación, tener otras cuatro frecuencias adicionales. Entonces, a seis canales de televisión hay que multiplicarlos por cinco. Aunque sean preponderantes. Ese es el tema, que las reglas de multiprogramación no le están estableciendo realmente criterios de límite al preponderante. Hay una redacción tramposa donde dice que solo podrá tener, en términos de multiprogramación, la mitad, 50%. El 50% del total de frecuencias abiertas, incluidas las multiprogramadas. O sea, incluidas las del propio preponderante. Pues es una verdadera, es un asalto a la razón, ahora sí que, como dice Marín, ¿no? Sí. Es una verdadera atropello a la inteligencia de quienes han hecho esto. Es un abuso de los redactores. A ver, Peña se bajó de Salvador de México, ¿no? Dijo, a ver, yo hasta aquí llego. Me recompongo mi relación con la televisión y le dejo a Televisa que redacte la iniciativa. Eso fue lo que hizo Peralta, el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta. Admitir en su escritorio redactores de Televisa, personeros de Televisa. Esa es la verdad de este tema. Por eso estamos viendo estas cosas. Entonces, un desequilibrio fundamental hasta en el entre medios de uso público, de uso social. A ver, este cuento de que los medios de uso social, incluidos los comunitarios y los indígenas, le van a hacer una feroz competencia a la televisión comercial porque nosotros estábamos previendo autorizarles un 6% de comercialización. ¿Por qué no? ¿Quién es el dueño del mercado publicitario? ¿Con base en qué derecho se le niega a los medios de uso social y públicos la comercialización? Sí, yo he comentado, el espacio aéreo se utiliza tanto por televisoras concesionadas, comerciales, como sociales y públicas, pero a las comerciales lo pueden explotar con un lucro que ha dejado miles de millones de ganancias, el espacio aéreo, pero el espacio aéreo no lo pueden usufructar la televisión pública ni los medios sociales porque le está prohibido vender hasta un 5% de publicidad para financiar la propia educación y la cultura. A ver, esa es la gran contradicción de este proyecto. Que habiendo incorporado en la Constitución la definición de que la radio, la televisión y las telecomunicaciones son un servicio público de interés general, que deben servir a los fines culturales
y a los objetivos establecidos en el artículo 3 de la Constitución, terminen cerrándole las posibilidades de viabilidad económica a los medios públicos y sociales. Es una gran hipocresía del proyecto de Peña Nieto. Claro. Y es una gran hipocresía porque los medios que tienen realmente el verdadero contrapeso, los que pueden ejercer el verdadero equilibrio comunicacional en el país, los que pueden ser garantía de la diversidad y de la pluralidad de opiniones discrepantes, son los medios públicos y sociales. Ya hemos visto una y otra vez que los medios comerciales se ponen de acuerdo para todo, para organizar un teletón, o para hacer un concierto por la paz, o para bailar por un sueño unos y los otros cantar por un sueño. O sea, o para hacer negocios juntos. O para hacer negocios juntos en telefonía. Se ponen de acuerdo, como se puso de acuerdo Televisa y Televisión Azteca en el negocio de Yusacel. Entonces, aquí es donde está una de las principales contradicciones de este proyecto. Se ponderó la iniciativa de reforma, la reforma constitucional, y se le niega en los hechos a los medios sociales su viabilidad económica, porque la reforma constitucional estableció con toda claridad en el 10º transitorio cuáles iban a ser los lineamientos para los medios públicos y de carácter social. No solamente mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, obviamente pluralidad editorial, criterios para una pluralidad editorial, sino también mecanismos de financiamiento, para que no estén dependiendo solo del subsidio gubernamental, que es lo que los pone a expensas de los virreyes estatales, ¿no?, que hacen de la publicidad y del gasto en comunicación social una zanahoria o un garrote. Te portas bien y me tratas bien, ahí está tu zanahoria y te doy un apoyo. Te portas mal y te lo quito si me criticas. Es la falta de visión, pero es sobre todo esta cultura autoritaria intrínsecamente en la clase priista lo que hace que Peña mande un proyecto así, que al Ejecutivo además le da una serie de ventajas que son increíbles de aceptar, ¿no? Ahora resulta que la ley pretende darle al Ejecutivo Federal un trámite preferente en espectro radioeléctrico. Sí. Para que el Ejecutivo tenga el espectro que quiera, ¿no? Pero además, para darle vista al Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre asuntos que el Ejecutivo Federal considere que el IFETEL debe revisar y debe resolver. ¿La autonomía se perdió? ¿Y la autonomía dónde está? Entonces, es verdaderamente... Mira, el artículo 6º constitucional, Sergio, incorporó este nuevo organismo público descentralizado para proveer el servicio de radio y televisión sin fines de lucro. Y estableció un consejo ciudadano para hacer el gobierno de este organismo, que en realidad de lo que se trata pues es de una tercera cadena nacional de televisión y de una cadena nacional de radio. Eso es en lo que realmente se traduce este mandato constitucional. Ha presentado Peña, aledaña a la iniciativa en telecomunicaciones, un proyecto de ley para este organismo, un pegote venezolano de la televisión, de la peor televisión de gobierno que se pueda hacer. Una televisión estatista, ni siquiera de Estado. Estatista. Una junta de gobierno en manos del gobierno para hacer un canal de una cadena de televisión pública. ¿De gobierno? De gobierno. Se vuelven al modelo de gestión de esta cadena nacional de televisión gubernamental. Cuando la pensamos de carácter ciudadano, de servicio público. O sea, porque no nada más se trata de proteger en el proyecto a las televisoras o a Televisa. En realidad el gobierno quiere volver a agarrar muchas facultades que perdió en la reforma constitucional de telecomunicaciones, ¿no? Y aparte,
quiere fortalecer al Ejecutivo Federal hasta en número de canales de reserva en los sistemas restringidos de televisión. Por cada 30 canales quieren uno. Exacto. Y se va incrementando dependiendo del número de canales. Por ejemplo, si hay una oferta de canales restringidos en cable o satelitalmente que nos puedan ofrecer, vamos a decir así, 150 canales, el gobierno quiere para sí 5 frecuencias. Hay que preguntarle a Peña para qué quiere 5 frecuencias. Entonces son cosas absurdas. Pero también hay un problema que estamos viendo, la inconformidad en las redes sociales, el control de Internet, bueno, y además, de medidas. Y además la violación flagrante a los datos personales. A ver, yo estoy de acuerdo en que hubo un criterio de la Corte en materia de geolocalización, pero se han ido jefes para violentar la privacidad en las comunicaciones, en términos de equipos móviles y para geolocalizarlos. Realmente hay una invasión al derecho de privacidad de las personas. Y luego, ¿de qué ha servido que llevemos a la Constitución, en el artículo 6, que vamos a garantizar el acceso a Internet, ancho de banda? Es más, hasta especificamos, ¿verdad? Dice, el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, Internet, incluida el ancho de banda. ¿Y para qué se hizo eso si este proyecto ni siquiera coloca un asidero jurídico a esta red pública compartida para ofrecer capacidad al mayoreo en Internet? Incluso en la reforma constitucional, en los transitorios, se determinó que esta red compartida de Internet tendría como base de despliegue la banda de los 700 megahertz. Ni la mencionan. No la mencionan cuando la Constitución le dio un uso a la banda de los 700 megahertz. ¿Por qué no la mencionan? Porque no la quieren terminar de limpiar. Por eso incluso están posponiendo 2 años más el apagón analógico frente a la televisión digital terrestre. No sé si ya viste. Sí, es el 2015 al 2017. Del 2015 la pasan al 2017. Y luego le ponen como requisito 90% de penetración digital. Una cantidad que en ningún lado se ha exigido. La verdad es que en el mundo, los países que más han cubierto digitalmente con los nuevos dispositivos, ya sean de decodificadores o pantallas receptoras de alta definición, high definition que le llaman, ¿no? Se han cubierto con 85%. Acá se pide el 90% y se va hasta el 2017. Bueno, esto tiene también el propósito de seguirle permitiendo a la televisión que mantenga los dos espectros, el que tienen analógico y el que les fue conferido como canal espejo para todas las transmisiones de transición digital. Pero también para mantener ahí la banda de los 700, que es la que, al recuperarla el Estado, va a ser base para el despliegue de esta red de ancho de banda de Internet, para que no nos tengan las empresas telefónicas secuestrado el Internet con tarifas telefónicas, con tarifas carísimas de acceso al Internet. Porque en realidad los que han secuestrado el Internet de nuestro país son Telcel, Telmex, Telefónica y todas esas empresas que nos cobran servicios carísimos por capacidades menores y velocidades absolutamente inútiles. En cualquier país del mundo, las velocidades en Internet son casi, casi tiempo real, ¿no? Y bajas tú contenidos, música, videos, en lo que truena el dedo. Y acá hay una sobreprotección también en ese aspecto. No menciona nada de la red compartida. Pero también hay censura al Internet, a los contenidos de Internet. Bloquea. Hay posibilidades de bloqueo dentro de las atribuciones que ahora se le confieren al nuevo órgano, que al finalmente se está constituyendo un nuevo órgano frente a la Constitución. Estamos ante un retroceso, una contrarreforma.
Vamos a una pausa, sí, Javier. Claro, por supuesto. Regresamos en un momento. Estamos en la entrevista en el canal 28. Continuamos con la entrevista con el senador de la República, Javier Corral. Una de las aportaciones de la reforma en materia constitucional, en materia de telecomunicaciones, es el derecho de las audiencias. ¿Cómo quedó o cómo se ve en la iniciativa de Peña Nieto? Una burla. Mira, en el sexto constitucional se estableció al final que el Estado garantizaría los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones y los derechos de las audiencias, y establecería en la legislación mecanismos de protección. Bueno, en materia de usuarios de telecomunicaciones, siempre se ha constituido como una instancia complementaria de la protección de estos derechos la Procuraduría Federal del Consumidor, pues en términos de los contratos y de las tarifas y del acceso a la información o el desglose de cargos, etc. De hecho, las mayores quejas o la mayor cantidad de quejas que tiene este organismo es proveniente de los servicios de telefonía. Pues ahí también mandaron los derechos de las audiencias. Porque hay una... A la Profeco. Porque hay una absoluta incomprensión de lo que constituyen los derechos de las audiencias en términos fundamentalmente de contenidos, claro, no de cobros de suscripción. Porque en radiodifusión abierta no hay suscripción. Son derechos relativos al ejercicio de libertades de expresión y al derecho a la información de los mexicanos, en el ejercicio del derecho de réplica, en el respeto a la programación continua, en términos del respeto a los lineamientos en materia de publicidad, de los horarios de transmisión de ciertos programas, por supuesto de la participación ciudadana en la evaluación y vigilancia de los sistemas de televisión pública. Me parece que han hecho un galimatías. Estos se los mandan a códigos de ética a los concesionarios, los derechos de las audiencias. Luego, la ley obliga a la creación de un defensor de audiencias, un ombudsman. Está muy bien, pero finalmente la autoridad que va a vigilarlos o hacer que se cumplan es Profeco o Gobernación, como esta nueva instancia que vigila contenidos. Aquí hay una articulación absolutamente estrambótica, y digo, pues es una burla, ¿verdad? Decir, los derechos de las audiencias se los mandamos a la Profeco para que los garantice. Difícilmente ha podido la Profeco, claro, hacer cumplir a los dominantes de la telefonía. Imagínate que la Profeco se vaya a meter con los varones de la televisión. Ni los presidentes de la República quieren entrarle a este tema. Me parece por eso que es, por eso digo yo que es hasta ridículo, ¿no? Un traslado de estos derechos a la Profeco. Hay otras cuestiones que estableció la Constitución y que han sido simple y sencillamente ignorados. A ver, cuando yo insisto en la definición de servicio público, que fue la piedra angular de esta reforma... La gran diferencia que existía antes. Es que durante casi 6-7 décadas, la radio y la televisión en México se mantuvo en la ley como una actividad de interés público. La reforma constitucional dice no, esto no es una actividad. Este es un servicio público de interés general. No es lo mismo para un legislador legislar un servicio público que una actividad de interés público, porque el servicio público lo tienes que garantizar a toda la población. Pero además porque la Constitución dijo, este servicio público de interés general, que es radio, televisión y telecomunicaciones,
tiene que ser brindado en condiciones de competencia, de calidad. Y en materia de telecomunicaciones dijo de interconexión, de neutralidad de la red, etcétera, etcétera. Y en materia de radiodifusión dijo de acuerdo a fines culturales y a propósitos educativos. Por primera vez teníamos, o tenemos en la Constitución, un sueño enorme realizado, que la radio y la televisión sirvan a fines educativos y culturales. Sí, porque las televisoras comerciales decían, mi interés es el entretenimiento, y cumpliendo con eso, con la diversión, llego a mi meta. Están metidas en el negocio, en el rating, en la diversión y en el entretenimiento. Yo no me opongo a que la televisión sea negocio. A lo que me opongo es a que solo negocio sea, a que solo esté en el lucro, en las ganancias privadas, aunque las pérdidas sociales sean monumentales en términos de programación o de sus contenidos. Veamos la televisión que se está haciendo, por favor, en México. Claro que este proyecto hay que ubicarlo en el momento en el que se da. Aquí Peña no solamente quiere resarcir al Ejecutivo Federal y al Gobierno Federal de ciertas atribuciones que perdió en la Constitución. También hay que entender lo que se está produciendo en medio de la discusión, más bien de la no discusión, de la reforma energética. Y, por lo tanto, aquí se le está compensando, se le está regresando a la televisión el papel que ha jugado estos últimos meses. El ser omisos en el análisis, en el debate. Claro, en el gran papel que ha jugado la televisión, que es ocultar al país los verdaderos contenidos de la reforma energética. Mantenerlo distraído, mantenerlo adormecido de las verdaderas discusiones y reformas que están teniendo. Pero además Peña ya se le puede rajar al PAN y al PRD, porque ya tuvo la reforma que quería. Ya no se requieren las dos terceras partes. A ver, ya tiene la reforma energética aquí, en la bolsa. Es la reforma por la que iban a luchar todo el tiempo. Ya se las dieron. Ah, ok. Ya están ahí. Ahora dicen, pues ya nos podemos rajar en las secundarias. Pues que pongan a remojar sus barbitas los de la energética, porque si esto están haciendo en la de telecomunicaciones, que fue tan ponderada en el mundo, bueno, en Davos no se le caía de la boca las telecomunicaciones a Peña Nieto, ¿no? ¿Qué van a pensar los inversionistas extranjeros? Porque allá no engañan, ¿eh? Allá van a ver la ley y van a decir, no, pues esto es puro cuento, ¿no? Peña tomó una decisión antes de cumplir 2 años de gobierno. Se ha salido de la portada de Time para irse a la última de TV y novelas. Ese es el tránsito gráfico que el presidente de la República tiene con esta propuesta que hoy entregó al Senado de la República. Pues realmente hay mucho por hablar de esta reforma. Yo no me quisiera despedir de esta entrevista si no te pregunto qué con el avance de que en materia del juicio de garantías, cuando se interpone un amparo, no se les conceda la suspensión provisional a los medios para efecto de que esto no se vuelva un trámite judicial de mucho tiempo. Pues otra disposición constitucional que pretenden hacernos de agua en la ley reglamentaria. Concretamente el artículo 300 del proyecto de Peña, que yo acabo de revisar este día, trata de no hacer efectiva la no suspensión. Tanto en la Constitución como en los transitorios del decreto constitucional se estableció que las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones se podrían impugnar por la vía del amparo indirecto, pero que no surtiría efectos la suspensión de esos actos reclamados. Para evitar esta litigiosidad con la que los grandes poderes económicos han enfrentado al Estado en una y otra decisión, pues ahora el propio gobierno abre la rendija para que las multas que imponga el IFETEL, pues sí puedan ser suspendidas en términos del juicio de amparo. Son de las cuestiones que yo no logro entender, a la luz incluso de esta lógica de poder que tiene el PRI cuando es gobierno, que concentra facultades, poder, etcétera, etcétera, ¿no? Es un favor impresionante
a la televisión esta iniciativa. El tiempo se nos ha terminado, Javi. Yo te quisiera preguntar, ¿qué le dirías tú a la gente interesada en esta materia, a los académicos, a los estudiantes, a los intelectuales, en fin, a la sociedad en general? Tenemos que organizarnos y tenemos que ser capaces de unirnos a partir incluso de nuestras diferencias, de nuestras discrepancias o incluso de nuestras fobias o filias personales. Es un momento crucial. Se nos trata de hacer de agua una reforma fundamental, no solo para la competencia económica, sino para el ejercicio de libertades fundamentales del pueblo de México, para el avance de nuestra democracia. La de los medios es una de las arenas, quizá la arena más importante de la disputa del poder en México. Vuelve a imponer sus condiciones en una iniciativa presidencial y no debemos de permitirlo. Defendamos a la Constitución. Todos, del PRI, del PRD, del PAN, de otros partidos políticos o sin partidos. Informémonos de este proyecto porque esa es la primera manera de participar. Nadie puede ir a exigir, a denunciar, si realmente no está enterado de las cosas. Yo invito a consultar esta propuesta de Peña Nieto en mi página de internet, www.javiercorral.org, y que a partir de ese conocimiento directo exijamos el respeto a la Constitución. Vayamos con los diputados y con los senadores. Aquí en Chihuahua somos 3 senadores, Lilia Merodio, Patricio Martínez y su servidor. Graciela Ortiz. Es cierto, y también. Graciela, y Graciela Ortiz. 4. Y diputados federales del PRI y del PAN. Hay que exigirles y hay que pedirles cuentas de cómo van a votar estas cosas. ¿A quién van a representar? Y si se va a respetar o no la Constitución. Mira, nos hemos organizado hace poco en un movimiento plural en contra del fracking, esta técnica para la exploración y explotación del gas shale, gas de esquisto que le llaman, porque tiene enormes consecuencias contaminantes para el medio ambiente y graves daños a la salud humana. Pues yo debo decirles que así son las cosas en el Congreso. Ahora se nos ha convertido en prioridad la lucha por el respeto a la Constitución en una reforma que afecta directamente a la gente, no solamente en mejores tarifas, en términos de teléfono, de telefonía, de acceso a internet, sino algo que es fundamental en una democracia, la información, el derecho a la información, la función que los medios tienen para darnos mensajes, noticias, análisis, opiniones. Y eso es muy valioso. No debemos permitir que se imponga de nueva cuenta la televisión en un proyecto como este. Yo llamo a todos los mexicanos de buena voluntad, del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos, a que exijamos que se respete la reforma constitucional en telecomunicaciones y no permitamos que Peña se rinda a menos de 2 años de su gobierno, porque entonces va a estar peor que Fox y que Calderón. Mira, Fox y Calderón se acomodaron muy rápido desde el principio a la televisión, desde distintos estilos y por distintas necesidades. Pero acá Peña se presentó muy echado para adelante. Que se retracte es peor que si no hubiera hecho algo o que no hubiera hecho nada. Porque genera un desaliento brutal, muy desesperanzador. Primero con una expectativa. Después, no, pues genera una expectativa, ¿no? Y de repente va para atrás los fielders. Yo agradezco al senador de la República, Javier Corral, que haya comparecido aquí en los estudios del Canal 28 para mantener informada a la población sobre este tema tan importante. Yo soy el agradecido contigo y con el Canal 28 por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.